Muchas gracias a Silvia por esta presentación. Las generaciones políticas. Voy a abrir el micrófono en unos minutos, ¿ok? Así que déjenme hacer unas aclaraciones. Creo que tenemos algo muy importante que nos ha traído las generaciones políticas. Es algo extremadamente didáctico y a la vez claro de qué es lo que está pasando en la isla. Yo voy a abrir el micrófono en unos minutos para contestar, para que ella conteste las preguntas, pero quiero hacer un anuncio. Es decir, recordarles que el mes que viene vamos a tener el jueves 10 de junio la zarzuela cubana, historia y valoración. Vamos a tener algo de música, vamos a tener un piano, un pianista y una soprano. Así que va a ser el narrador e intérprete del piano José Ruiz del Coro y la presentación de la soprano Virginia Alonso. Así que eso es que para que se preparen. No se les olvide llenar la planilla, de todas maneras. Vamos a abrir los micrófonos. Por favor, adelante. ¿Cómo no? Pero yo tenía de antes de la revolución la visa americana en mi pasaporte. Y por lo tanto, yo viajé varias veces porque tenía amistad y familia aquí en enero y febrero de los primeros años de la revolución. Entonces, los que estaban aquí eran los batistianos. Ese grupo que ya ha desaparecido. Yo tengo 5 años, ellos son mayores que yo. Pero yo creo que quedan unos pocos. Estaban, por ejemplo, Guillermo, que era vicepresidente, Río, toda la gente, el mismo Aureliano, etc. Y esa es una generación. Yo no lo olvidé. Es que hay que escoger sobre lo que uno va a hablar. Usted fijó que yo hice 4 en el exilio y 4 en la isla, y eso toma una hora. Así que hay muchas más. Yo le puedo hablar también de la generación de la Brigada Antonio Maceo, de la cual entrevisté en mi libro, de la generación de la Zafra de los años 70, de los que después estudiaron en Rusia, en la Unión Soviética, en los países de Europa del Este. Hay muchas más, pero hay que escoger, y yo escogí la que me pareció que sería más significativa. Diga. Adelante. De nuevo, felicitarla porque es muy importante que cubanos hablen sobre el tema. Lamentablemente, Cuba, o sea, desde el periodo, nunca ha sido capaz de liberarse a sí mismo. Levantamos en el 95 y tuvieron que ir los americanos. Anteriormente, Eisenhower tuvo que decirle a Batista que se marchara, etc. Y eso es algo que tenemos un estigma que habrá que cumplir. La Unión Europea realizó un estudio parecido al que usted hizo, subvencionado por ellos, y hay dos temas que tal vez no modifican, sino amplían lo que usted dice. Primero, que en los grupos de mayor importancia política fueron los tres primeros grupos que salieron de Cuba, es decir, los que salieron antes del 58 y los que Fidel Castro llamaba mi cartera. Pocos saben que cuando Batista salió de Cuba se hablaba de muchos millones de dólares. Sí. Cuando llegó a España tuvo que aportar una cantidad de dinero. La influencia política fue lo importante. Quiero decirle que las divisas de España en el año 59 eran 500 millones de dólares. Franco le obligó a Batista, Perón y la familia de Trujillo, que había muerto, a aportar 500 millones de dólares. Eso es una importancia política enorme. Fantástico. Y por último, también hablamos del último grupo, que se llama el grupo económico. El grupo económico es lo que está sucediendo ahora, tanto en Cuba, y la Unión Europea se ha ocupado mucho de eso. Los que salen de Cuba ahora, está creando una nueva clase de millonarios y de personas que pueden salir de Cuba y volver a entrar. Los negocios que se están realizando
están investigando en varios lugares y son enormes. Creo que usted seguramente tiene constancia de esos datos. En este momento, ¿quiénes son los que pueden entrar y salir de Cuba? Bueno, el señor Lex Valesa dio una conferencia en Madrid recientemente y después de la conferencia él hablaba tratando de ver la diferencia entre Cuba y el caso polaco. No es exacto. No, no lo es. Sin embargo, él decía que olvidamos una cosa. Él de según él, Miami no contará en un cambio político. Solo contarán los actuales millonarios de Cuba. ¿Cierto o falso? No sé a cuántos millonarios de Cuba habrá entrevistado. No, no, millonarios de Cuba ninguno. En guagua, bañándome. Yo no conocía ningún mayor millonario de Cuba. Hacer su opinión sobre el tema. La Unión Europea financió que yo dirigí un producto de cuál es el nivel democrático de la juventud española. Y después se extendió a cuál es el nivel democrático de la juventud cubana. Es una cosa curiosa. El nivel democrático de la juventud en una escala de 1 a 10 de la juventud española es de 1,75. La francesa es de 7, la de Estados Unidos es de 6,5 y la de Cuba es de 2. ¿Qué quiere decir eso? Desde un punto sociológico, que la opinión de la juventud cubana está más preocupada por la política, cuando le pregunta, que el español. El español no puede acceder, lamentablemente, ni siquiera a elegir a sus candidatos. Eso también pasa en Cuba, lamentablemente. Sí, no, claro. Pero está más preocupada la juventud. Eso es todo lo que quería añadirle, por si quieres ese. Esto está publicado por la Unión Europea. Sí, me gustaría mucho verlo. ¿Cómo que no? Gracias. Muy bueno, me gustaría mucho verlo. Deja ver, la señora. Sí. No, estamos trabajando con una editorial en España para que salga una edición en español, pero todavía está en inglés. Quisiera dárselo a varios posteriores al Mariel. Sí. Voy a llamar Mariel. Sí, sí. Que quiero que lo lean porque están tan brainwashed. Sí. Que hoy un día como hoy no sabe lo que es el 20 de mayo. Sí, claro. Justo para decirle al señor que acaba de hablar que mi tía pertenecía a la Interpol y se puso a las órdenes de Batista según llegó a República Dominicana y tuvo Batista que dar millones a Trujillo para que lo dejara estar en Cuba antes de que llegara a España. Adelante. Diga, por acá. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta. La felicito por su presentación. Gracias. Mi pregunta es la siguiente, pero es una pregunta. Sí. No, un discurso. ¿Por qué usted no le preguntó a ningún cubano si ellos estaban dispuestos a hacer algo por un cambio en Cuba? Bueno, lo que pasa es que la forma que nosotros nos entrenan es que uno no hace una pregunta que tenga la respuesta metida dentro de la pregunta. No, o sea, eso es decirles lo que yo quiero que ellos contesten. Mi entrenamiento es que uno hace preguntas muy amplias y que uno recoge las, you know, las respuestas por los lados que van. Esa es la realidad. Aquí. Ya, yeah, diga. Tú. Aquí está tú. Sí, la muchacha joven aquí. Tú, perdón. Ella estaba antes. Bueno, yo quiero hablar en nombre de los jóvenes de ahora. Gracias. Porque no tengo ninguna pregunta. No, no. Quiero... que yo cuando vi todo el mundo que llegó, me pregunto qué va a pasar con la próxima generación cuando ya no esté ninguno de ustedes y nos quedemos nosotros. Si no ocurre un cambio en Cuba en un tiempo lógico donde... nos podamos apoyar unos a los otros y dar las ideas de que tuvieron antes y las que pueden existir ahora. No creo que el cambio vaya a ser lo que esperamos, sino algo muy diferente. Yo vine de Cuba hace solo 5 años y crecí en un régimen donde, es lo que ella dijo, el cerebro de nosotros está brainwashed. No tenemos nada adentro que sea democracia. Esa democracia que existe solo a escondidas. No existe en la calle, no podemos dar nuestras opiniones. No sé qué tanto nivel de democracia existe en este momento. Muchas gracias por su estudio, muy bueno. Muy bien. Ya, muchas gracias. Gracias acá. Sí, el señor. Ok, está bien. No hay que disfrazarlo tampoco. Me pareció interesante, o sea, al hacer...
cuatro generaciones, por favor.